¿Qué tal, Néstor Pitrola? Muy Hola, buenos días. Mariela, ¿cómo estás? Todo. La verdad que acá día. Estamos bien porque estamos acondicionados. Imagino que ahí está caliente el debate en el Congreso y está caliente esta manifestación. 34-7 marca el termómetro a esta hora de la mañana y sin embargo ustedes están ahí peleando y alzando su voz por los derechos de los trabajadores. Exacto, nos hemos congregado ya pasadas las 10, sindicatos combativos, está el SUNDA, Asociación Gremial Docente de la UBA, están centros de estudiantes, el movimiento piquetero, siempre presente en estos años de lucha, partidos de izquierda. Ahora la idea nuestra es que con el correr de las horas se vaya llenando de pueblo, la plaza de los dos congresos. Porque estamos, no estamos representados adentro de esa sesión caliente. Le están por votar la ley nefasta ómnibus al gobierno de Milei, delegando facultades, habilitando emergencias terribles, económica, financiera, tarifaria, de seguridad. Es una ley represiva contra el pueblo, que habilita privatizaciones, que pone en cárcel a los manifestantes. No tenemos que dejarla pasar. Entonces estamos empeñados en que todo el pueblo argentino vaya llegando aquí con el correr de las horas a la salida de los laburos, que seamos 10, 20 mil, 30 mil y desbordemos como pasó el 20 de diciembre, el 27 y sobre todo en el paro del 24 de enero. Y ya que hablo del paro, Mariela, sí, estamos a tiempo de que las centrales sindicales convoquen un gran paro nacional antes que termine esta sesión que puede durar 3 días. Hacia ahí quería esto ir. Hay que derrotarlo entero. Porque más temprano Beliboni también anunciaba y más temprano que dialogábamos con Vilma Ripoll, ambos coincidían en que hay un reclamo hacia la CGT que no se suma, por ejemplo, a esta protesta, a esta manifestación en el día de hoy. Ustedes van a convocar a un paro, le van a pedir a la CGT que convoque a un paro en el caso de ser aprobada esta ley ómnibus. Claro, nosotros creemos que tiene que haber un plan de lucha, Mariela. Ya el paro del 24 en todo el país, las columnas independientes nos manifestamos en favor del plan de lucha. Compartimos fraternalmente con todos los manifestantes de todos los gremios, pero esto tiene que tener continuidad. Estamos mal acostumbrados a que la CGT históricamente termina negociando con los gobiernos. Lo hizo con Menem, lo hizo con Macri, lo hizo obviamente durante el gobierno del Frente de Todos, pero no se puede negociar con este gobierno. Este gobierno ataca todos los derechos de los trabajadores, ataca los derechos del pueblo y estamos viviendo una hiperinflación conscientemente desatada para demoler los ingresos. Otra cosa, Mariela, quedó en pie y lo van a votar el artículo que le roba 37.500 millones de dólares a los jubilados de un plumazo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Dejan en pie la vieja fórmula con la que siguen perdiendo los jubilados en la movilidad. Pero hay un robo de casi 40.000 millones de dólares. Acá tiene que haber un plan de lucha. Hay que voltear el DNU. La justicia le ha anulado algunos tramos del DNU, pero hay que voltear todo el paquete y el paquete represivo. ¿Es el plan Milei o el pueblo? Yo no veo alternativa. Pitrola, ¿cómo le va? Luciana Glesa lo saluda de acá del estudio y me pongo Hola. Un poco en abogada del diablo, en los zapatos de diputados de bloques que se consideran opositores, pero así todos se prestaron al diálogo con el argumento de, bueno, a Javier Milei lo apoyó el 54% de la población, es el presidente que triunfó en un proceso electoral democrático, el gobierno lleva muy poco tiempo, digo, menos de 45 días, y esta es una herramienta que le presta gobernabilidad. ¿Cuál es la respuesta ante estos argumentos?
que es una estafa. El argumento de estos bloques colaboracionistas, me refiero al PRO, a los radicales, al bloque de Pichetto, a Innovación Federal y a los peronistas que se están cambiando de bando, como los de Tucumán o los de Catamarca. ¿Por qué es una estafa? Porque la delegación de facultades en 6 áreas estratégicas, económica, financiera, tarifa, energía, seguridad, es anular el Parlamento. Acá hay una fujimorización, hay un régimen de excepción. El voto del 54 en un balotage, porque ojo, los votos propios de Milei fueron el 29,5. El balotage le dio un 54 que no habilita a ir contra los derechos de 150 años conquistados por los trabajadores, a ir contra el derecho de huelga de todos y contra el derecho a manifestación o contra el derecho a huelga de los docentes que defienden la educación pública. No habilita entregar las tierras, las reservas ambientales, terminar con la ley de glaciares. ¿Quién votó todo eso? Y te digo algo más. Han salido encuestas últimas, publicadas hasta por el insospechable Clarín, de que hoy la popularidad de Milei se está cayendo al suelo y la gente no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Gran mayoría de la gente. Pitrola, le cambio de tema y le quiero preguntar por el operativo de seguridad. Una característica sobresaliente es el perímetro al Congreso de la Nación, no solo el vallado, sino también la gendarmería que está apostada justamente en los límites, digo, cercando de alguna manera el Congreso, y llama la atención, ¿no? ¿Cuál es el fantasma? ¿Una posible invasión como sucedió en el Capitolio, que paradójicamente fue impulsada por Donald Trump? ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo perciben desde ahí, desde la calle, el operativo de seguridad? Es brutal. Mirá, yo vine caminando 5 o 6 cuadras por la avenida Rivadavia. Está ocupada, es una avenida de ocupación militar. Ahora, acá lo único que ha ocurrido en el último mes son las jornadas populares pacíficas del 20 de diciembre, del 27 en tribunales, el 500,000 de personas que ganaron la calle en todo el país, como mínimo 500,000 el día del paro el 24. Y nos manifestamos pacíficamente. A lo que le tienen miedo es al pueblo. A mí este operativo me hizo acordar momentos nefastos de este Parlamento, cuando entregaron la deuda a los fondos buitres, cuando Macri le robó con Bullrich de ministra de Seguridad, igual que ahora, a los jubilados y reprimieron con las tropas de Bullrich. Son cuando el Parlamento está vallado así y rodeado de tropas, es porque van a legislar contra el pueblo. Esto es blanco sobre negro. Van a legislar contra el pueblo. Por eso despliegan tropas. Cuando van a hacer algún negocio para los capitalistas, no hay ningún problema. Acá van a legislar contra el pueblo. Entonces, el pueblo tiene que estar acá, consciente. No hay represión que pare al pueblo. Nuestra hipótesis es masividad y masividad para terminar volteando todo el paquete de Milei. ¿A qué hora se va a dar la mayor convocatoria, Pitrola? Bueno, eso hablábamos recién en una reunión importante de organizaciones. Nuestra idea es que a partir de las 6, 7, 8, las 9 de la noche, el horario de las cacerolas, cuando va saliendo todo el mundo del laburo, seamos aquí decenas de miles. Esta es la idea. Bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Todos Arriba aquí en Extra TV.